albergue como Orcome. Bueno, estamos hablando ya aquí, estábamos comentando porque el tema es delicado con Manolo. ¿Cómo era el apellido? Manolo por favor? Meni. Manolo Meni, mira que ya nos conocemos. Él es el presidente de la ONG Calor en la Noche, una organización que ayuda a aquellas personas, que son muchas las que están en la calle. Desgraciadamente, el número no baja, ¿verdad, Manolo? No, el número no baja, desgraciadamente. ¿Qué más queríamos nosotros que un día volver sin encontrarnos a nadie? Bien, es verdad que las noches estas tan de frío que hay ha disminuido porque los albergues han ocupado más espacio o más personas que en tiempos normales. Uh-huh. Todo el mundo que quiera ir a los albergues tienen sitio, lo que pasa es que no tienen cama. No tienen capacidad para tantas personas. Exactamente, pero sí tiene techo, que ya es una garantía, te estás recogido de este frío que está haciendo por las noches. Uh-huh. Mucho trabajo, supongo, estos últimos días. Después del carnaval ha habido mucho frío y gente en la calle, y vosotros seguís ahí, ayudándolos. Ahí siempre hay, después del carnaval, en los carnavales desgraciadamente no podemos atenderlo, porque si nosotros frecuentamos en el Baneado de La Palma, ve a 17, a 12, estos días los señores que vienen a pasar el carnaval, los hippies, eso, no podemos ni siquiera bajar, porque todo baja y perdemos bolsas, perdemos termos, perdemos todo de la cantidad. Y ellos mismos lo saben, los que frecuentan aquellos, que saben que no salimos nadie, porque es imposible atender a tanto. Ahora se acumula y queremos estar un poco al día de los esli que no le hemos dado, de los guantes que no le hemos dado, del gel que no le hemos dado. Entonces tenemos un poquito, en este sentido tenemos más trabajo porque queremos tarea acumulada. Exactamente. Bueno, porque hay que recordar que Calor en la Noche no solo ofrece mantas y a lo mejor alimentos, ¿no? Un caldo caliente, sino que ellos les dan a estas personas productos de higiene, le facilitan ropa interior, le facilitan aquellos objetos que necesiten para bueno, dignificar un poco la situación en la que está, que es muy complicado, porque no hay nada más terrible que estar en la calle. Exacto. Es lo peor que le puede pasar ya a una persona. Eso es lo peor. Yo sigo diciendo que la calle mata, y es verdad que la calle mata. El Calor en la Noche, que es una obra de La Salle, lo que complementamos es lo que no da las obras sociales. Los ELI no lo da a nadie, entonces nosotros complementamos lo que le faltan a ellos. Damos gel, damos esterilla, damos todo lo que ellos puedan encontrar un bienestar o un aislamiento del frío, de la arena de la caleta o de los jardines de Canalea. Por eso lo que nosotros complementamos es esos artículos que les faltan. Son muchos los que están en la calle durmiendo, mujeres y hombres, más hombres que mujeres. ¿Cuántos son? O, según vuestra contabilización, ¿de cuántas personas estamos hablando en Cádiz, capital? Sí, estamos hablando, mira, el equipo, como tú sabes, nosotros tenemos dos equipos de calle, uno que atendemos a Cádiz interior y otro equipo que tenemos Puerta de Tierra. Uh-huh. Eso está compuesto en Puerta Tierra por 5 voluntarios y en Cádiz 6 o 7, y vamos recorriendo. En Cádiz estamos viendo unos 38, 33 entre hombres y mujeres, porque cada vez ahí se ve un poquito más mujer, y en Puertas de Tierra están habiendo 22, 20, que es el cómputo que nos... Tenemos dos equipos porque no solamente es llevar, es dialogar con ellos, es que ellos no se sientan solos, sino que ellos tienen a alguien con que contarle lo que ellos quieran contar, porque nosotros respetamos al máximo a la persona. No le preguntamos cómo te llamas, ni lo juzgáis, nada, eso es fundamental. Atendemos a la persona, uh-huh, que es la idea que nosotros tenemos, y comportar a esa persona y hacernos partícipes del dolor de esa persona. Esa es la labor de Calor en la Noche, no tiene otra cosa más. ¿Cuántas mantas, Manolo, hace falta, madre mía, para cubrir esa necesidad, sobre todo estos días de frío? Yo quería aprovechar esta oportunidad que tú me das de pedir mantas.
pedí manta porque no sabemos. Ayer y anteayer hemos entregado lo máximo que podemos. Y como desgraciadamente cuando se sale a la calle todos quieren de todo, que muchas veces tuvimos que hacer en la Plaza Las Tortugas, entregamos gorros, entregamos bragas, guantes, quería otro, dame, este que está aquí durmiendo, que estaba durmiendo ahí, no tiene ¿con gorro? ¿Qué taparse? Y, claro. Perdona, yo mañana si quieres te lo traigo o pasado, pero todos quieren de todo, no. Un poco solidario a veces, viendo que uno le falta y eso es sentido. Pero entregamos de manta todas las habidas, los coches iban con menos voluntarios porque todo iba atestado, tanto el maletero como la parte de atrás, y entregamos pues de manta todas las que llevábamos. Y entregamos bragas de cuello, entregamos gorro, entregamos guantes, entregamos esterillas y sobre todo manta y saco de dormir. Entregado, que son esas cosas que afortunadamente tenemos. Pero si nos viene una racha de frío como que puede venir, queremos tener preparado porque habrá que volver a salir. Porque muchos no caminan con las mantas, no caminan. La deja en cualquier sitio. Otras veces viene la limpieza del ayuntamiento y barre con lo que es, como ha pasado hace casos, no hace días eso, que tuvimos que rehabilitar nuevamente los sacos de dormir y todo. Pero en fin, son circunstancias que es la que manda en la calle. Claro, porque además te escuchamos, Manolo, y pensamos, madre mía, qué duro es tener que rehabilitar un cajero, un banco, un sitio en la caleta. Es muy duro, en lugar de que esa persona se le pueda facilitar un techo, ¿no? Hay una línea muy fina ahí, ¿no? Entre la ayuda que vosotros dais, la realidad de la calle, que es difícil acceder al mercado laboral y que esas personas se reinserten de un día para otro, y la voluntad de esas personas. Claro. Ahí se junta todo. Ahí se junta todo. Pero lo cierto es que no se le puede dejar a esa persona en la calle como si fuese un animal. Nosotros muchas veces, llevamos, ahora va a ser en el mes de abril, 14 años en la calle y nos lloramos interiormente de saber que yo llego a mi casa y duermo, me tapo y ha dejado tanta gente que con una dignidad como la tuya y como la mía y ahí tirado eso, y las circunstancias de la vida es la que manda muchas veces. Y a nosotros nos da pena, por eso nosotros queremos subvenciones, pero no queremos subvenciones marcadas ya, sino porque lo primero está la necesidad del que está en la calle. No solamente una subvención para dar saco de dormir, que está bien, pero si hay que cambiar esa subvención porque le hace falta una manta, hay que cambiarla. La caridad no entiende de protocolo, la caridad es el momento de que tú la haces a esa persona. Que eso es para nosotros la mayor satisfacción y sobre todo escucharlo. Ellos no saben muchas veces lo que lo escuchan, lo esperan, y nosotros somos para eso muy fiel porque para nosotros es la dignidad propia de la persona que los queremos poner para ellos, a flor de pie. Y sobre todo, Manolo, porque a todos nos puede pasar. Ayer estuvo aquí un amigo de Cruz Roja también hablando de este tema, porque hay que ponerlo en conocimiento, sobre todo porque hay muchas personas en su casa que pueden decir, madre mía, tengo muchas mantas, o yo quiero ayudar de alguna manera, y qué mejor que ayudar a la gente de nuestra ciudad que lo está pasando mal, ¿no? Y comentábamos eso, ¿no? Que irte a tu casa, taparte, pensar que hay una persona en la calle que no lo está haciendo y esa persona que ha llegado ahí a lo mejor ha tenido trabajo toda su vida, tiene familia, ha sido una persona normal, entre comillas. Eso es, quiere decir, es igual a que a todos nos puede pasar. No. Parece que es una situación extrema, pero a todos nos puede pasar. Mira, tenemos estos días que hemos estado repartiendo las mantas porque empezamos el martes, porque se pensó que el miércoles era más frío todavía, entonces salimos mal. Hubo un voluntario con nosotros que salía y en qué lugar de por la noche, si fue entre catedrales, si fue en Las Tortugas, si fue en la caleta, en el balneario de Palma. Y ese atendimos a cinco
y se marcharon dos pavos, y uno había sido compañero de ese voluntario. Y por lo visto le había dado un poquito y por eso se marchó, ya después comprendimos y se marchó un poco. Y ese voluntario venía con nosotros en todo el trayecto que hicimos y no se le quitaba de la memoria ni de la cabeza el caso que se ha encontrado a un amigo suyo, a un compañero suyo de trabajo en un momento determinado de su vida, y por las circunstancias que sea, que no lo sabemos, se encuentra en esta situación. El ser humano hoy día es muy, siempre lo es, el ser humano es vulnerable, pero la sociedad actual te hace muy vulnerable. Porque en el momento que dejas de cobrar un mes o dos meses, ya no comes. Hay muchas personas que ya no pueden ni comer, no pueden pagar una hipoteca. Si dejas de pagar una hipoteca, puedes verte en la calle. No, es que eso hay una vulnerabilidad enorme. Mira, nosotros estamos también ocupando o queriendo hacer... Nosotros damos de comer a un grupo determinado los domingos. ¿Por qué? Damos de comer los domingos porque los comedores oficiales o sociales no dan de comer, dan bocadillos. Nosotros queremos que ellos se encuentren con calor en la noche, no pueda atender a toda la demanda. ¿Qué más quisiera calor en la noche? Atenderlo. Y buscamos siempre la forma y manera que ellos se sientan que ya demasiado llevan esta vida viéndose como se ve. Yo quisiera, muchas veces nos salta la alarma de ver a un señor ahí y tú dices, yo puedo hacer esa persona, que nadie diga que no yo, a mí no me toca, no. Es como una enfermedad, es que a todos nos puede pasar. La circunstancia de la... Me han puesto un ejemplo muy bueno, la enfermedad cuando menos te dice un diagnóstico y te dice tú esto, pero si yo estaba sano, pues no, pues igual pasa con eso. Y nosotros ya llevamos mucho tiempo en la calle, abrazamos a las personas que nos conocen muchas veces, a las personas que confían en nosotros, eso nosotros nunca lo podemos defraudar, y mucho menos con el espíritu lazariano nuestro, que el más inmediato es el próximo que está en una circunstancia un poco desordenada y demás. Hablamos que nos puede pasar a todos, a hombres y mujeres, venga de donde venga la situación. Hay gente a lo mejor que viene del alcoholismo, hay gente que viene de un desempleo ya crónico de toda la vida, se ve ahí, hay gente que viene de un divorcio, también se puede ver ahí, porque se ha separado, porque no tiene dónde ir, se ve abocado a dormir en la calle. Hay infinidad de situaciones, pero lo cierto es que el estar en la calle los convierte a todos iguales, y esa discriminación también los aísla mucho más. Sí, nadie se acerca a esas personas. El estar en la calle, es que eso, lo vuelvo a repetir, mata, es que mata a la persona. Tienen ellos su mismo contorno, su mismo ambiente. Va a comunidad terapéutica y viene una piel sana, pero se le nota a las personas y nuevamente vuelve a ese mundo que está en la calle también. Y eso es, sobre todo, hay que tener mucho cuidado, y ellos quieren, pero la calle es que está rodeado, muchas veces quieren, pero es que no tiene otra forma. ¿Dónde voy? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién acudo? Y entonces te salpica, hoy no quiero, pero vuelve, y ya una vez que vuelve ya no tiene fondo, no tiene control, no tiene freno, diremos. Vosotros que lleváis muchísimos años ayudando a estas personas, ¿os habéis encontrado con gente que lleva toda la vida ahí? Y no hay manera, no hay posibilidad de sacarla de ahí, pero ¿os habéis encontrado con casos que afortunadamente sí han salido adelante? Sí, que esa es la satisfacción más grande que os puede dar. Nosotros tenemos, no digo el nombre, pero tenemos un chico que es de Caracas, en Cádiz, o de Venezuela, bueno, y es un señor que nos ve. Ayer precisamente me encontré con Pepe, uno que frecuentaba mucho la cátedra, la estoy viendo ahora ahí, y es un señor que tiene, es un señor, él dice, y yo pasaba por la plaza de la cátedra y me llamó y digo, Pepe, te agradezco que me haya llamado. Y si no te nos vamos a llamar, si he compartido muchas penas con ustedes. Y ahora tiene su casita, me contaba que tiene dos balcones
Y así yo soy feliz. Con mi suegra, feliz. Tenemos casos así. Y gente que son industriales, uno que tiene un pequeño negocio también. Que se ha permitido el lujo de irse a un Madrid, un partido bueno también, y a nosotros eso nos satisface. Y ha puesto el negocio después de haber estado en la calle. Exactamente. O sea, eso es un logro, ¿eh? Sí, hay casos también, y hay otros casos opuestos totalmente. Uh-huh. Pero hay que echarle mucha voluntad y hay que acompañarle mucho a esas personas. Se tiene que sentir acompañado. Yo muchas veces le digo a algunos, chiquillo, quiérete a ti mismo. Claro. Quiérete a ti mismo. Que con ese skin, yo te puedo ayudar, pero nadie te puede querer como te pueda querer tú. Y eso siempre se lo decimos. Quiérete y verá cómo avanzamos. ¿Es verdad, Manolo, que podemos seguir? Pues sí, se puede seguir. A uno le va a costar un poquito más, otro un poquito menos, pero en el fondo sale queriendo. Bueno, esa ayuda que dais, espero que sea compartida por mucha gente que nos esté viendo y que se animen a ayudar. ¿Cómo lo podemos hacer, Manolo? Mira, nosotros lo tengo apuntado, pero no queremos manta y saco de dormir. Eso es una primicia. Puedes dejarlo en el colegio de La Salle y Viña. Puedes dejarlo por la mañana o por la tarde. Nos pueden llamar. Que no haya ningún impedimento de que no obtengamos saco de dormir ni manta. Que estamos dispuestos a todo. A todo, porque hay un núcleo de personas humanas que merece la pena que alguien no mire para otro lado, sino que la mire directamente, y hay que comportarlo, y hay que cuidarlo, y hay que atenderlo. Porque te digo que nadie está exento, nadie está exento de caer en esa situación. Y ser voluntarios también. Sí, voluntarios afortunadamente tenemos muchos voluntarios. ¡Qué alegría! Y hay muchos voluntarios, tenemos ciento y pico voluntarios. Hay grupos de calle que tiene 13. ¡Qué solidaridad, eh! Sí. Y si no llegas al puerto a solidaridad, gente joven, Dios mío. La gente universitaria está. Y ahora si Dios quiere, daremos de desayunar todos los días, si Dios quiere. Y hay gente que ya tenemos una lista de que hay nombres puestos para atender un local que, si Dios quiere, nos van a dar el ayuntamiento y vamos a atender. Y hay gente ya en esta lista de espera, gente universitaria, le digo, te cuento, gente universitaria atendiendo a esas personas. ¡Qué alegría! Si Dios quiere. No te digo más porque no lo tenemos muy claro. No me cuentes más y ya cuando salga vienes y nos lo cuentas. Yo te digo porque igual soy yo el que te pido, llévame a Onda Cádiz para hacer un llamamiento para atender, porque yo pienso mucho, quiero contar mucho con los jubilados jóvenes, que jubilados jóvenes son todos para atender, porque claro, los que están trabajando no van a poder atender. No tienen a lo mejor tanto tiempo, claro. Exacto. Entonces, mi esperanza está en los jubilados. Pues Manolo, aquí tienes las puertas abiertas de esta casa, de Onda Cádiz, de este programa, para hacer ese llamamiento de ayuda a la sociedad, a quien corresponda, porque es una necesidad y hay que ayudar a estas personas y sacarlas de la calle. Ojalá se pudiera sacar de la calle, pero no se puede permitir que la gente pues pase frío, por lo menos dar un poquito y acompañarlos, mejor, como bien dices, y dignificar que ya que los pobres demasiado tienen. Y vuestra labor encomiable. Y sí, el espíritu las haya hacer nosotros bien, ya no puedo decir. Mándolo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti por haberme llamado y por haberme permitido hacer un ruego, un futuro próximo de colaboración de los jubilados. Pues sí, de los jubilados, de los jóvenes estudiantes y de aquellas personas que quieran colaborar. Y los que no puedan de forma activa, pues lleven esas mantas, sacos de dormir, bufandas, ¿verdad? Todo tipo de prendas de abrigo, guantes, todo lo que puedan, ¿no? Pues llevarlo, como bien dice él, al colegio La Salle y Viña. Allí está. Por la mañana o por la tarde lo pueden depositar allí, que eso se va a repartir. Que nos diga, vamos por él, si hay alguien que vamos por él. Facilidades todas. Es todas las del mundo. Para la ayuda nunca hay trabas. Exactamente. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Y nosotros continuamos, vamos a descansar un poquito y vamos de inmediato a hablar de lo que está ocurriendo en la Cuaresma, en nuestra ciudad, porque estamos en Cuaresma. Y Maite Huguet nos trae ese espacio diario hasta que llegue la Semana Santa. No se vayan.